Hoy vamos a ver cómo se hacen estos mitones que tienen un diseño bordado que da en el frente de la mano y en la palma de la mano. Eso hace que sean mucho más bonitos. De medio lado tienen la abertura para el dedo pulgar. Están hechos en dos agujas y son muy fáciles y rápidos de hacer. Vamos a ver paso a paso cómo se hacen estos mitones. Pero primero les voy a contar cuáles son las medidas. De lado a lado, el mitón tiene 9 centímetros. Y de los extremos, como decir de arriba a abajo, este mitón tiene 17 centímetros. Estos fueron tejidos, los hice con una lana número 4, no es muy delgadita, eso sí es muy abrigada. Y con unas agujas que son 8 americanas, que es lo mismo que decir 5 milímetros. Para hacer los mitones, monté o enmallé 38 puntos. Para hacer estos mitones necesitan la lana, las agujas, una aguja lanera para coserlos cuando los hayamos terminado y un par de tijeras, nada más. Empezamos paso a paso a hacer una muestra pequeña. Vamos a montar nuestros puntos en la aguja y les recuerdo como siempre la hebra corta, la hebra larga, monto la hebra larga sobre la hebra corta, la saco por dentro de la argolla que se forma, tiemplo y ya tengo el primer punto para ponerlo en nuestra aguja. A continuación, tiemplo las dos hebras, iniciamos la hechura del mitón. Entonces, introduzco la aguja, tomo la hebra, la saco, la estiro un poquito y con la punta de la aguja la introduzco por dentro de ese nuevo punto y tengo dos puntos. Siempre les digo que esta es la manera más fácil, rápida, sencilla y muy, muy pulida, muy bonita para que quede una prenda como la que vamos a tejer, que debe estar muy bien hecha. Van a montar 38 puntos en su aguja para iniciar la carrera número 1. Ya tengo los 38 puntos que necesito y empiezo la carrera número 1. El primer punto en la carrera número 1 lo hacemos en un derecho. En adelante, durante todo nuestro tejido, lo vamos a pasar sin tejer. Y empiezo un derecho, dos revés, un derecho, dos revés, un punto derecho, dos puntos revés, un punto derecho, dos puntos revés. Toda la carrera la hago igual. Estoy llegando al final de la primera carrera y hago un derecho, dos revés, y el último punto, que es el de borde, siempre lo hago en un punto derecho. Segunda carrera. Vamos a repetirlo de la siguiente manera. El primer punto, como les conté, se pasa en un derecho. A continuación, hacemos cómo se presentan los puntos. Eso quiere decir que aquí este punto se ve como una montañita, vea. Esta montañita quiere decir que ahí debo hacer un revés, hago un revés. Aquí se ve una espiga abierta. Eso me indica que ese es un punto derecho. Entonces hago dos derechos y continúo la misma secuencia, dos derechos, un revés. Dos derechos, un revés. Dos derechos, un punto revés hasta llegar al final de mi carrera. Y a continuación, esto que acabamos de hacer, la carrera número 1 y la carrera número 2, la vamos a repetir hasta tener 3 centímetros tejidos.
Volvemos sobre el derecho. Ustedes deben tener 3 centímetros desde el inicio hasta este momento. Y vamos a empezar a hacer el diseño de la puntada dividiendo el número de puntos de la siguiente manera. El borde lo vamos a pasar. A continuación hacemos 6 puntos en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos revés. 1 y 2. Un punto derecho. Una lazada de izquierda a derecha. Un punto derecho por la parte de atrás del tejido. 2 puntos revés. 12 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos derechos. Después de los 12 puntos derechos, hago el segundo motivo, o sea, el que me va a dar en la palma de la mano, y hacemos 2 puntos revés, 1, 2 puntos revés, un punto derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos revés, 6 puntos derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el punto de borde siempre en un punto derecho. Segunda carrera, el primer punto que es el de borde lo pasamos. A continuación hacemos 6 puntos en punto revés. Cuando ustedes ya se familiaricen con la puntada, va a ser muy rápido y muy fácil. A continuación, 2 puntos en punto derecho, siempre tomados por la parte de atrás cuando se trata del diseño. 3 puntos revés. 1, vamos a hacer punto revés en la lazada. 2 y 3. 2 puntos derechos. Hacemos 12 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2 puntos derecho, 3 puntos revés, 2 puntos derecho, 6 puntos en punto revés, que me llevan al final de esta carrera. El último punto, como saben, siempre se hace en un punto derecho. Siguiente carrera por el derecho del tejido, equivale a la número 3. El primer punto lo paso, a continuación hago 6 derechos, 5, 6, 2 revés, 3 puntos en punto derecho y tomo con la punta de la aguja el primer punto que tejí de los 3 puntos, paso por encima y suelto. 2 puntos revés. Ya lo vamos a volver a repetir en el otro lado del diseño. Es una puntada muy bonita y muy fácil que puede servir de adorno en cualquier tejido que estemos haciendo, en cualquier proyecto. Aquí estamos haciendo 12 puntos en punto derecho. Empezamos el diseño. 2 puntos revés, 3 puntos en punto derecho por la parte de atrás del tejido. 1, 2 y 3. A continuación, con la punta de la aguja, tomo el primer punto de los 3 últimos que tejí, lo paso por encima, así, y suelto. Y termino con 2 puntos revés,
6 puntos derecho. Esta es la tercera carrera del bordado. El último punto en punto derecho. Cuarta carrera y última del bordado. Primer punto lo paso, 6 puntos revés. Dos puntos derecho, dos puntos revés, uno y dos, dos puntos derecho, 12 puntos en punto revés, un punto derecho, dos puntos derecho, dos puntos revés, dos puntos derecho, 6 puntos revés para terminar esta carrera. El último en un derecho. Este es el primer diseño, ya lo tenemos terminado. Ustedes deben a ese primer diseño es este que acabamos de hacer. Ustedes deben hacer, después de este, deben hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto tiene un total de 7 redondelitos de arriba a abajo. Ya hicimos uno. Para empezar el siguiente, empiezan con la carrera número 1 del diseño, en que se hace los 6 puntos derechos, dos puntos revés, y aquí, que es la mitad del diseño, hacemos un derecho, una lazada, un derecho y continuamos nuestro diseño. Vea, ya aquí ya está uno completico. Y empezamos el siguiente, vea, haciendo la lazada. Así deben continuar hasta tener la totalidad de los redondelitos y ahí, en ese momento, tenemos que iniciar nuevamente nuestra terminación. Cuando ustedes hayan llegado a completar los 7 diseños, que están formados por 4 carreras, que ustedes repiten las 4 carreras una y otra vez, vamos a empezar nuevamente lo mismo que hicimos al principio para hacerlo al final. Y si lo recuerdo, que es paso el primer punto, un derecho, dos revés, un punto derecho, dos puntos revés. Lo hacen los otros 3 centímetros que nos faltan para completar la totalidad de los 17 centímetros, que es el largo de nuestro mitón. Una vez terminados los 3 centímetros, empezamos a rematar o terminar nuestra labor. El primer punto lo pasamos, a continuación hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Para poder rematar, tenemos que hacer tal como venimos haciendo la puntada, continuar. Un derecho, luego paso el primer punto sobre el segundo punto y suelto. Me corresponde hacer un derecho, hago un derecho, el primero sobre el segundo y suelto. Me toca un revés, el primero sobre el segundo. Dos derechos, ¿no? Entonces uno lo paso y lo suelto. Un derecho, un revés, tal como se presenta la puntada, termino igual que hice los últimos 3 centímetros. Eso me da un acabado perfecto, mire. Esta cadenita es el borde del mitón. Cuando hayamos terminado, sacamos el último punto, cortamos la hebra, dejando bien larguita, porque tenemos que coser el mitón y es preferible que sobre y no que falte. Enhebramos la aguja y vamos a empezar a coser. Acuérdense que tenemos el último punto, metemos la aguja por entre el último punto, templamos. Vamos a coser, como ya les he enseñado, por el revés del tejido. Tomamos, enfrentamos las dos caras del tejido y tenemos
Así, y ustedes saben perfectamente que introducimos la aguja por debajo del nudito que acabamos de hacer. Y aquí le damos una vueltica y cosemos. Entre cada nudo hay un espacio. Paso la hebra por entre los dos espacios. No lo hago tan templado porque si no va a quedar muy feo. No se les olvide que tienen que dejar el espacio para el dedo pulgar. Vamos a decir, aquí me corresponde un nudo, nudo con nudo. Y ahí ya tengo que dejar el hueco para pasar el dedo pulgar. Entonces, ese último punto lo refuerzo dos veces para que no se vaya a desbaratar. Ustedes deben tener la siguiente medida. Desde el inicio del mitón hasta la base por donde voy a tomar hasta tejer este hueco para sacar el dedo pulgar, deben tener 10 centímetros. El hueco, la abertura, la hice de 2 centímetros y aquí tengo los otros 5 centímetros restantes. Eso depende del tamaño que le quieran dar al mitón, porque pues este es un mitón para un adulto, una persona que tiene la mano grande, pero para hacer una persona que tenga la mano más pequeña, hacen con una aguja más pequeña, lana más pequeña, y les van a dar, obviamente, estas medidas van a ser un poco diferentes. Vamos a dejar el hueco para, aquí tengo la hebra para no cortar. Vamos a meterla por aquí, por el ladito, que no se note, sin templarla. La volvemos a sacar para continuar nuestra labor, reforzando el primer punto. Lo volvemos a hacer y lo sacamos por la mitad. Aquí nos va a quedar. Y terminamos nuestra costura por los dos puntos iniciales. Hemos terminado el mitón bordado. Como ustedes pueden ver, queda muy bonito. Vayan a mi página, visítenme comotejer.com. Allí encuentran las instrucciones escritas que ya pronto las voy a poner de este mitón y todo lo que yo les enseño todos los días.